Mi gente linda, ¿qué tal? Ya ustedes saben, soy Luis Alberto Posada. Quiero defenderme como cualquier ser humano se puede defender y tiene que defenderse. Como cualquier león herido, como cualquier fiera, se tiene que defender cuando le echan agua sucia. Pues quiero contarles que el pasado 30 de diciembre, en Salamina, Cauca, perdón, Salamina, Caldas, perdone por el que es Caldas, pero me equivoqué, me disculpan, pero quiero hacer una aclaración, que un señor que por ahí 2, 3 horas antes estuvo con mi gran parcerito, Ciro Quiñones y Rafa Muñoz, con mi gran colega Ciro Quiñones en el hotel, salió a decir, a echarme más agua sucia aparte de la que me echaron, que me echó Jason Jiménez encima. Aparte de esa agua sucia que me echaron, quiere echarme más. Entonces, pues quiero explicarles que si quieren pueden hacer una encuesta en Salamina, si hice un mal espectáculo, si atropellé a la gente, como dice el señor Julián Chacón, director de Radio 1 Manizales, si ve que bajé a la gente del pelo. Es mentira porque el señor no estaba como público. Yo estoy en mi derecho. Yo salía a las 12 de la noche, me dijo el empresario. Como tal, llegué a las 7 de la noche. Estaba en el hotel. Resulta y acontece que, pues, muy deshonestamente, el señor Julián Chacón salió con una publicidad en sus redes burlesco, desagradable, ofensivo, irrespetuoso. Sale este señor a hablar de Luis Alberto Posada, que yo había llegado atropellando la gente, bajando a los de Ciro Quiñones de allá, que mi equipo de trabajo son unas chandas, son unas cosas con ojos. Irrespetuoso, señor Julián Chacón. Porque eso no pasó, señor Chacón. A mí me dijeron que a la una, porque querían un poquito correr, porque Ciro Quiñones creo que iba a las 10:30 o 11, no lo sacaron, no sé por qué. Supuestamente dijeron que era que no le habían dado el dinero. Entonces, dilataron. A la una no salió Luis Alberto Posada. A la una tampoco salió el señor, mi parcero, mi colega, Ciro Quiñones. A las 2 de la mañana no había salido Ciro Quiñones. Yo desesperado en el hotel, porque tenía mi compromiso acá en mi finca, con mi familia, quería venir a descansar para poder disfrutar con mi familia el 31 de diciembre. Entonces esto se dilató y se dilató. Yo llegué simplemente reclamándole al empresario mis derechos. Señor, usted ve que voy a sacarme a las 12 de la noche. ¿Por qué son las 3? ¿Por qué son las 3:20 y yo no he salido a cantar? ¿Se imagina usted, señor empresario, si usted por su incumplimiento me le llegue yo a ir de este establecimiento, porque el Coliseo estaba a reventar, de Salamina Caldas? ¿Se imagina usted, señor empresario, si yo me le llego a ir a usted aquí, qué puede pasar con esto? Pues ya el agua sucia que me ha echado Jason Jiménez, más la de pronto, la de allá, heridos de pronto, muertos, o un despelote bien horrible. ¿Qué hubiera podido pasar en un municipio de estos? Dios mío.
Entonces la culpa no es mía, yo estoy reclamando mis derechos, haciendo valer mis derechos, que me respeten. Encima, tanta agua sucia que me ha echado, que me echó Jason Jiménez, y la imagen que me la tiene por el suelo el señor Jason Jiménez. No hubiera yo salido allá, pues más agua sucia me hubieran echado, ¿cierto? Así que señor Julián Chacón, director de Radio 1, RCN, Colombia, me hace el grande favor y se me retrata y me respeta a mi equipo, porque nosotros no llegamos. Mi equipo de trabajo es muy, muy honesto. Me hace el favor, señor Chacón, usted también se me retracta. Porque lo que usted está diciendo es pura mentira. Pura mentira. Podemos ir a Salamina y hacemos una encuesta. Si Luis Alberto Posada fue el que falló, si Luis Alberto Posada hizo un mal espectáculo, si Luis Alberto Posada llegó borracho, como dicen algunos perfiles falsos por ahí que sacan con uno o dos seguidores a tirar tierra. Entonces le pido ese favor, señor Chacón de Radio 1 RCN, se me retracta, por favor, porque para eso existen los abogados. Un abrazo, mi gente linda. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Hasta otra próxima.